Voto libre y sin presiones ni hostigamiento de ningún tipo y por ningún grupo. A ello exhortó el aspirante a la Secretaría General del Citecro con miras al próximo proceso de elección interna en dicha agrupación sindical, Eddie May Beltrán, quien señaló como histórico el proceso en el que podrán participar por lo menos 2.300 trabajadores adscritos a dicho sindicato. Te puedo también recalcar con toda certeza que en esta planilla roja tenemos gente convencida de los ideales del sindicalismo. No tenemos a ningún compañero a la fuerza, no hemos hostigado a nadie ni acosado a los compañeros. La gente que hoy va a votar por la planilla roja lo hace porque está convencida que es la mejor opción. Y también te puedo comentar de que las votaciones van a ser con mucho respeto. Vamos a procurar que sea un evento, una fiesta democrática. Invito a mis compañeros afiliados al Citecro para que este 7 de octubre voten, salgan a votar, no permitan que otros decidan por ellos. En Otompe Blanco la mesa receptora va a estar en el Parque Las Casitas. Tenemos también otras 5 casillas en todo el estado, Felipe Carrillo Puerto, va a estar en José María Morelos, Bacalar, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. Aseguró que independientemente de quién resulte electo, el Citecro pretende dar una lección de democracia el próximo 7 de octubre a otras agrupaciones sindicales, no solo magisteriales, sino al corporativismo en general, que ya tiene que abrirse a prácticas democráticas y dejar atrás las prácticas caciquiles que incluso han puesto en riesgo al sindicalismo en México. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, Alberto Echazarreta.